Y bueno, amigos, ahí está. Ahora sí, se escucha bien, ¿no? Díganme cómo se escucha el volumen del juego combinado con el volumen de mi voz. ¿Se escucha mejor o no? Y ahí está, como les había dicho, mi gran caballazo Brock Lesnar haciendo su entrada. Y es la primera vez que estoy viendo la entrada de Brock Lesnar en el 2K19. Lo bueno de Brock Lesnar es que se luce muy bien, hace en el juego. Y bueno, vamos a ver, vamos a simular en el 2K19 esta vez la pelea que se llevará a cabo en el próximo evento de la WWE, ¿no? Una triple amenaza por el título universal. Voy a tratar de que Brock Lesnar recupere lo que nunca debió haber perdido. Dice Gustavo Ortiz, no se puede hasta el Royal Rumble. Cierto, Eddie, puedes poner que luche en una arena de México, dice. Saludos para Johan Zeta, para Carlos Huerta, para Víctor. Y las tetas, digo, y las cabezas no están. Pero al menos tenemos una nueva pelea en esta celda. Este Steel Cage es nuevo, dice. No sé, la primera vez que voy a jugar acá. Y a mí no me gustaba jugar en Steel Cage porque se salían rápido mis oponentes y perdía rápido. Y la lucha se acaba muy rápido. De hecho, muy pocas luchas he tenido en el Steel Cage. Bueno, y ahí estuvo Brock Lesnar esperando a sus otros contrincantes. Y uno de ellos es Braun Strowman, que aquí en el juego sigue siendo el señor dinero, bueno, el monstruo dinero en el banco. Vamos a cambiar de entrada, ¿verdad? Saludos para Oscarín 1253, Víctor, Isaac Pérez Colil. No, los cabezones puede de 8, yo vi video, dice. Sí, se puede hacer de varios cabezones, no sé. No he visto, no he visto cómo se pone ni nada, pero luego lo haré. Estoy probando, pues quiero probar esto sin saber nada. Sin haber visto nada, estoy probando el 2K19. No he visto ni un video de 2K19 de alguien jugándolo. Vamos, Roman Reigns, dice Anthony. Antes el tomatón, ¿no? El tomatoso. Saludos para Planeta José, para Alonso Segarra. Y ahora vamos a ver la entrada de su campeón romano. Yo sé que todos ustedes han venido para ver esto. Y algo curioso que me acabo de dar cuenta es en los tatuajes de Braun Strowman, porque en el brazo tiene la S de Superman. Y no lo tiene en el juego, ¿eh? ¿Por qué? ¿Copyright? ¿No le quieren hacer publicidad a Superman? Pero bueno, ahí está Roman Reigns. Y vamos a aprovechar para ver la entrada del romano que tan bien luce en este nuevo juego. A ver, si vamos a ver las gráficas y los diseños, es muy parecido, ¿no? Es muy parecido al del año pasado. Tampoco es que digas, wow, esto es otra cosa. No, es prácticamente lo mismo. Y eso es lo que ocurre con videojuegos que salen cada año, ¿no? Para ver algo bastante, bastante evolucionado de un juego al otro, tienen que pasar varios años. Pero bueno, no pasa esto con los juegos de FIFA, no pasa esto con los juegos de lucha. Así que creo que estamos acostumbrados a no ver grandes cambios hasta que sean juegos de otras consolas, ¿no? En el PlayStation 5 tal vez ya la diferencia va a ser mucho, mucho más abrumadora. Es el perro del patio, dice el Choco, es el perrote. Romancito Reigns dice, o sea, sí se ve un poco de mejora, ¿no? Se logra ver un poco, pero no es tanto. Saludos de Perú, dice Oscar Deza. Estoy viendo Venom por segunda vez, dice Broncoide. Ayer fui a ver Venom, está muy graciosa, está muy muy buena. Me gustó mucho. Sí, me gustó. No tengo nada que criticarle. Tal vez no me gustó que no tuviera la araña, ¿no? El logo de la araña. Pero es que este Venom todavía no ha hecho la simbiosis con Peter Parker. No. Todavía no tiene los poderes del hombre araña. Porque ya saben que el simbionte, cada huésped obtiene sus poderes, ¿no? Pero aún no posee Spider-Man. Y bueno, ahí está. Levantando el título, el árbitro. Oh, pero el árbitro lo ha hecho más cagado. No hay árbitro especial, ¿eh? ¿Pero por qué no hay árbitro especial? ¿Por qué no hay árbitro especial? Ahí está, Brock. Yo soy Brock Lesnar, si se preguntan, ¿no? La dificultad de modo leyenda. Hemos activado la sangre. Lo primero que tienes que hacer es eso. Activar. ¡Oh, pero miren! Miren lo que hace Brock Strowman. Quiere acabar con Brock Lesnar. De repente no hacen caso a Roman Reigns porque es basura, ¿no? O sea, el eslabón más débil, no hay que gastar el tiempo con... Bueno, ahí lo llevan a hacer los suplex a Roman Reigns. Hoy luce bien, ¿eh?
O sea, dije hace un rato que es muy muy parecido. Y sí lo es, pero se ve algo mejor. Ahí está, paquetazo. No se confía, no se vende por nada, bro. Oh, ahí está el lazo. No triple amenaza en Steel Cage. No tenemos que dejar que nadie esté fresco con una lechuga para que no aproveche a escalar el ring. Así que, el ring que digo es la celda. Así que voy a castigar a los dos. A dos por igual. ¡Uy! Cuidado que se escapa la Roman Reigns. Cuidado que en este agarre estoy que pierdo mucho tiempo. Y si la Roman Reigns tuviera cerebro, ya se hubiera escapado ya. Así que lo llevo a la zona suplex. Y miren, aquí está el árbitro en esta parte. Y no entiendo. ¡Uy! ¡Miren! Árbitro imbécil. Abre rápido la puerta, que me voy. Me estoy cagando. ¡Oh! Es lo que me siempre preguntaba, ¿no? Oye, en el Steel Cage siempre el árbitro abre las rejas porque en ningún juego lo hace. Y creo que en juegos de Play 2 se podía, pero aquí no. Ahora lo están integrando, está muy bien. Y es una manera más segura, tal vez, y más rápida de salir por la puerta. Que estar escalando, ¿no? Y más si sufres con problemas de altura y todo eso, ¿no? Oh, ¡uy, botazo! Y veremos un F5 rápido. Oh, me topé con una muralla prácticamente. Con el monstruo entre hombres. ¡Uy, me va a pisar, eh! Miren, miren. ¡Uy, está prácticamente triturando las costillas! La parte débil, de hecho. Miren, uy, abofetean a Brock Strowman, Roman Reigns. No quiere que la gente piense de que ese es la voz más débil. Oh, pero ¿por qué me meto ahí, bro? Me meto para que me vean. Saludos para todos, es mejor en la Play 2. Dice, claro, la Play 2 es mucho mejor, bro. Es más divertido, ¿no? Le quitaron cosas que tenía en la Play 2 y dejaron de ser divertidas los juegos en Play 3 y en Play 4. Ya no puedes pelear hombres con mujeres. Ya no puedes crear personajes deformes. Ya no puede ser árbitro, ¿qué es eso? Yo quiero ser árbitro, weón. Saludos para Yair. Uy, ahora en el aire. Qué buen bloqueo de Brock Strowman. Pero vamos a castigarlo para que no se luzca. ¿Dónde están los movimientos de Brock Lesnar? Demora, Demora mucho en aplicar un movimiento especial. A ver, vamos a ver cuánto me da por cada movimiento. Bueno, me ha dado 7. 7% por cada golpe o por cada llave. A ver. Aunque yo soy el más fuerte aquí, ¿no? Supuestamente. El que tiene más. Ah, oh, bueno, se calzó Brock. Cuidado con Roman Reigns. Dicen que hay un minijuego en el Steel Cage, pero es una mierda. Así es, creo que es arriba, ¿no? Cuando pelean arriba. Voy a escalar a ver si alguien viene y se anima a bajarme. Bueno, yo me largo. Uy, miren la Roman Reigns. ¡Ah! ¡Oh, botazo, Brock! Botazo que casi me sale. Uy, me voy a pisar las partes blandas de Brock Lesnar. Y ya tiene movimiento especial. Y espero que se lo aplique a Roman Reigns. Vamos, aplícaselo a la romana. Y creo que lo hizo. Y creo que lo hizo. Pero nadie sabe para quién trabaja. Ya se está recuperando Lesnar. Y él también puede tener un movimiento especial. Sí, ataca Brock Strowman porque sabe que le... ¡Uy! Me bloqueó la patada. Y él tiene finisher. Y yo puedo hacer... ¡Ay, está grande, bro! ¡Grande, bro! Y ahora, la Kimura. Le va a romper el brazo, Le va a romper el brazo a el monstruo entre hombres. Así es, así es. Uy, pero es muy fuerte, El brazo de Brock Strowman es demasiado musculoso para Brock. Pero tiene lastimado al menos, Al menos tiene el brazo lastimado. Pero miren cómo... Uy, lo mantiene en el aire a Brock. Oh, lo azota con la lona. Ey, tengo la Play 3 y puedo ser árbitro, dice Ezequiel. Pues te envidio, amigo Ezequiel. Se está encendiendo la Roman Reigns, amigos, Miren, miren. Uy, aunque ahí lo pararon. Luciendo Brock Strowman. Oh, aunque ahí lo cagué, ¿no? Había usado... ¡Uy, se escapa! ¡Haz algo, Strowman! Ahí está. Y mientras ellos pierden su tiempo. La bestia encarnada es mucho más astuto que ellos. Y podría ganar ya. Oh, ¿por qué no subo? ¡Sube! ¡Sube! ¿Cuándo subió? Se escapa la Roman Reigns. ¡Mírenla, la romana! No se puede, ¿no? Es medio raro esto. Tiene un finisher Brock Strowman. Espero que se le aplique el Roman. ¡Uy! Tiene finisher Roman Reigns y puede aplicármela a mí, Puede aplicarme su estúpida lanza. ¡Se escapa! ¡Se escapa Brock Strowman! ¡Haz algo, tonto! ¡Tonto! ¡Ay, la agarró! ¡Bien! ¡Vamos, Brock Lesnar! Dice Joaquín. Se arrastra, Brock. Sabe que es imposible que salga por las rejas. Así que mejor voy a abrir la puerta. ¡Oh, se escapa! ¡Ah, lo arregla el aire! ¡Qué grande que es, bro! Y levanta las manos. Dice que esto se acabó. ¡Oh, tiene buenas animaciones, Tiene buenas animaciones. Está retando que... ¡Miren qué tonto!
como si lo fuera a permitir Brock. Muy bien, ahí está Brock Lesnar atacando a todos. Madre, me cagó Roman Reigns. Oh, me hizo besar la pared de la celda. Ahora me ataca el brazo. Felizmente es una triple amenaza. Si fuera un combate de uno versus uno, ya se hubiera terminado, ¿eh? Porque salir de aquí es muy, muy jodido. Uy, se escapa, se escapa. Oh, creo que quiere aplicar finisher, creo que se quiere ir. Sí, que se le aplique a Roman Reigns. Aplícaselo, aplícaselo. ¡Ey, viene por mí! Soy más ágil. Soy más ágil que el Brock. ¡Tamare! Oh, ¡se va a escapar! Y me falta mucho para tener un F5. Ahí está. Ahora... ¡Dame chingorro! ¡Y tiene finisher Roman Reigns! ¡Uy, bien! ¡Grande, Brock! Nos pudo haber sorprendido de la nada con su estúpida lanza, ¿eh? Pero ahí está Brock atacando a Roman Reigns, que ya lo ha vencido muchas veces. Y atacando ahora a Brock Strowman, que ya lo ha vencido en el pasado. Y creo que la gente no va a estar a gusto, no va a estar contenta, si no le aplicamos un F5 a Roman Reigns, ¿verdad? Todos queremos ver sufrir a Roman Reigns, así que el F5 será para él. Pero primero tengo que ocuparme del monstruo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bien, vamos a llevarlo hacia el suplex. ¡Uy, me cagó! ¡No, no, no, no! ¡No, finisher de Brock Strowman! ¡Una garra inversa! ¡Oh! Y le pegó las tetas a Brock. Y ahora todo está en manos de Roman Reigns y de Brock Strowman, porque para que se recupere el ex campeón de UFC y de la WWE va a ser muy difícil. Pero agarramos de la bota, bájate imbécil, que te bajes he dicho, porque ahora mismo te llevaremos a la ciudad de los suplexes. Y sí, no hay nada más divertido que chingarnos a... ¡Oh no! ¡Pero qué oportunidad por excelencia! ¡La Brock Strowman! ¡No! ¡Se va a escapar! ¡No lo permitas, Brock! ¡No! ¿Y ahora cómo hago? ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La agarré! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno que la agarré! ¡Sí! ¡No, imbécil! ¡Puta, eres un estúpido, Roman Reigns! ¡No haces estupideces! ¡Qué imbécil que es este huevón! ¡Ay, eres un idiota, Roman Reigns! Y lo agarré del pelo, agarré del pelo, agarré del pelo al menos, del pelo al menos. ¡Agarra del pelo al menos! ¡Es un estúpido el romano! Bueno, ahí está. Ya le había agarrado a Brock Strowman en un momento imposible, ¿no? Pero el tonto de Roman Reigns golpea a Brock cuando debió haber golpeado a Brock Strowman. Bueno, la inteligencia artificial queda comprobado que sigue siendo muy mala en el juego, ¿no? No debió haber golpeado a mí, debió haber golpeado a Brock. Pero bueno, eso es lo que no me gusta de los juegos de la WWE, que la inteligencia artificial no es nada buena. Ahora falta ver qué tan buenos son los personajes cuando peleamos en un Money in the Bank, ¿no? Porque siempre hacen estupideces. Pero ahí está el ganador. Al menos no ganó Roman Reigns, eso está muy bien. El monstruo entre hombres se llevó la victoria. La primera derrota, dice Johan Zeta. Y tiene que estar ahí Roman Reigns para joderme. Iba a ganar yo, Estaba muy cerca de la victoria. Pero bueno, esa fue mi primera partida. Y la perdí. Por culpa de Roman Reigns, obviamente. Roman desapareció. De verdad no apareció en ahí en la celebración. ¿Por qué? Pero vamos a guardar el video. Entonces en este juego, a ver. Igual, o no. Bueno, muy parecido al año pasado. No podemos tener la cámara libre, ¿no? Antes teníamos cámara libre y hacíamos, podíamos hacer muchas cosas, pero aquí no. Ya bueno, salimos. ¿Qué quieren ver ahora? ¿Qué es? Puedes crear tu propio maletín. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué quieren ver ahora? ¿Modo carrera quieren? Crea Homero. Ya vamos a hacer el modo carrera y creamos a Homero, ¿ok? A ver. En mi jugador será el modo carrera, pues, yo creo. Bueno, amigos, ahí está. Regresó el modo mi carrera después de tanto tiempo. ¿Y quieren que sea el modo carrera de Vegeta, el modo carrera de Dilogan o el modo carrera de este insecto amarillo que está ahí que no dice nada?